como pajarillo amado que vuelve. Te espero una mañana, sentada ante mi ventana, mirando el monte más verde. Pero al ver aparecer entre las flores del campo, me vino mejor tu canto, te volví de nuevo a querer. Amor mío, no te vayas, que no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Amor mío, no te vayas, que no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Ay, como extraño a Ray, él debe estar sufriendo. Ay, yo mucho. Ay. Tu pelo con mil olores y con su brillo de estrella fue la cosa más bella, fue un amor de millones. Dio más fuerza a mi canto al sentir que venías. Y di con la poesía esa que te gusta tanto. Amor mío, no te vayas, que no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Amor mío, no te vayas, que no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. En la ventana, cuando se abren tus ojos y pienso en el antojo de tenerlo mañana. Pero sé que con tu trino también se impone un combate y dejo que lo arrebate un sentimiento más fino. Amor mío, no te vayas, que no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Amor mío, no te vayas, que no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Martica Campos. Luanda. Como debe estar Ray Fernández, sufriendo. Ay, mira, pero así. Yo lo extraño, yo lo extraño. Yo también, nos dejó sola, nos abandonó. Ah, bueno, nada. Tú no tienes a nadie para compensar la falta. Siempre hay otro sustituto. Ah, me parece muy no bien. No es una. Bueno, saludar. Estamos en otro, Entre Manos, y hoy con un descubrimiento. Gracias. Danilo Vázquez, con dos Zetas. Así me lo aclaró él. Con dos Zetas, sí. Bueno, vamos a empezar cantando, después conversamos. Ahí está. ¿Les parece? Sí. Si no tuviera una razón, una mirada, una sonrisa y una herida, ya no bombeara el corazón con esta fuerza mortal que me da vida. Si no tuviera una verdad y en el pecho dos dioses en su templo, todo sería oscuridad. Bien lejos de este verde que contemplo. Si no tuviera el largo tiempo de un segundo para lanzar al viento mi estocada, sin esta nítida pasión quedara mi canción ya sucia, muerta y enterrada. Cien pasos falsos escurrieron primaveras, aún no llegué al final de la jornada. Pues como un parto en la emoción, me nace una canción viva, nueva, resucitada. Sin lo que tuve y que se fue, lo que vendrá, lo que no cabe en el olvido, sería un alma ya sin fe. Pasaporte sin nombre ni apellidos, pero sucede que esta voz y estas manos que aún arden por momentos quieren moldear piedras de amor y erigirle a la vida un monumento. Si no tuviera el largo tiempo de un segundo
para lanzar al viento mi estocada, sin esta nítida pasión quedará mi canción ya sucia, muerta y enterrada. Cien pasos falsos escurrieron primaveras, aún no llegué al final de la jornada, pues como un parto en la emoción me nace una canción viva, nueva, resucita. Marta, ¿de dónde tú sacaste esto? Bueno, ¡qué sorpresa! No, para mí también es una gran sorpresa. ¿Qué te pareció? Preciosa canción. Bueno, muchas gracias. Preciosa canción. Bueno, ¿por qué no hablamos de ti? Bueno, sí, conversemos. Déjame decirte que yo me inicié, es decir, comencé esto de la música profesionalmente hace poquito, hace apenas un par de años, pero desde niño, es decir, desde muy pequeñito, a mí me hacía, mi mamá el cuento, uh-huh. Mi madre me hacía el cuento, yo no me acuerdo mucho, pero dice que nosotros somos de Matanza, entonces en la casita de campo. ¿De qué parte de Matanza? De Colón. Ay, de ahí es mi madre. Ah, mira que bien, Martica. Entonces, en la casita de campo donde vivíamos, había una repisita con un radio de estos antiguos, en fin, de madera, aquellos radios que había. Y entonces dice ella que yo con 2 años apenas me sentaba debajo de la repisita y cantaba la canción que estaban tocando, prácticamente la repetía otra vez. Con 2 años y un poquito. Quiere decir que pienso que se ven en los genes, ¿no? Esos son señales que dan de edad. Son señales, son señales. Entonces, bueno, tuve mi peña, una peña en la Galería del Cerro, en la Teodoro Ramos, allí uh-huh. Cerca de 6 años, como aficionado. Uh-huh. Después me descubrió el instituto, tú dices que soy un descubrimiento, yo voy a decirlo, a reafirmarlo una vez más. Me descubrió el instituto y en este momento ya estoy bien, como una parte del catálogo del Centro Nacional de Música Popular. Está con la misma empresa. En la misma empresa, mira qué bien. Entonces, ¿por qué no nos cantas otras? Hay una canción tuya que se llama Fábula. Sí, uh-huh. Sí, Fábula es un tema a la inconformidad. Es una uh-huh. canción a la inconformidad, a las personas que creen erróneamente, ¿no? Que quizás poseer cosas materiales o poseer más de lo que la vida nos destina es el bienestar. Y yo pienso que no. Yo creo que la canción explica. Y estudia la canción. Sí. Fábula. Qué estaba bueno. Está basada en un poema de Osvaldo Navarro. Es decir, no basada, yo me inspiré en un poema. Inspiraste. Me inspiré en un poema de Osvaldo pues Navarro y salió esto. Salió este tema, La Inconformidad. Ella nació bajo el signo de Piscis, de un huevo enorme a la orilla del mar, y no sabía si hacerse a la tierra o al fin quedarse entre algas y sal. Pensó que podía ser humana, pero también quería volar. Quería una cola de sirena, quería el cielo, la tierra, el mar. Acto seguido y de pronto nacieron sus alas, y la cola de sirena no se hizo esperar. Y le nacieron 2 piernas como de muchacha, pero no se pudo levantar. Para nadar le estorbaban sus alas, y aquella cola arrastraba al andar, y sus 2 piernas tanto le pesaban, que se sentó en la costa a pensar, y tanto le costaba elegir, que a poco todo vino a parar, en que tuvo al fin que decidir, y de un tirón muy violento echó a un lado sus alas, y con otro movimiento la cola cayó, así quedó transformada en la bella muchacha que quiso la tierra, el mar y el sol. Hoy por las calles camina despacio y todo el mundo la mira al pasar. Nadie pregunta de dónde ha salido, porque es muy bella y estudia alemán. Una madrugada fue a la costa y después de aquella playa andar sintió así como si fueran suyos de pronto el cielo, la tierra, el mar. Hoy todo el mundo se asombra al pasar por la arena. Hay periodistas y autos en esa región.
científicos locos estudian a tientas de dónde salió aquel cascarón. ¿Qué te parece? Fábula de verdad. A la inconformidad. Sí. Yo me conformo con lo que tengo. Con la compañía de ustedes. Ay, qué lindo. De verdad, que más ay, que conforme. Mío, me estás mala. Oyendo, Ray Fernández. Tú que Ray, te fuiste. Hoy son mías. Así que. Entonces, seguimos. A ver, tú dices que empezaste hace poquito, pero estabas uh-huh. conversando ahorita de que tenías un disco entre manos. Sí, sí, sí. El sello Colibrí uh-huh. me invitó a hacer un disco con este maravilloso sello, ¿no? Entonces, ya en este momento el disco está en proceso, se hizo el trabajo de mesa, se hicieron todos los arreglos, están los invitados uh-huh. al disco y, bueno, en espera ahora de que venga la realista. ¿Y los temas que vas a incluir son tuyos todos? Todos los temas son míos, uh-huh. todo, predominando la guitarra en primer plano. Pequeño formato. Pequeño formato, es un pequeño formato, excepto un tema que va a tener ya un gran formato, que bueno, yo no quiero adelantar mucho sobre bueno, eso. Bueno, tranquilo. Y ya se disfrutará. Pues adelante. Bueno, voy a ir con un tema. Se llama Dos Hombres. Quiero hacerlo a modo de acertijo. Es decir, que los televidentes, televidentes escuchen el tema y al final saquen sus propias conclusiones de quiénes son estos personajes de los que yo hablo. Uh-huh. Lo único que voy a adelantar es que son dos personas que todo el mundo quiere mucho, que todo el mundo respeta mucho. Y creo que con eso es suficiente. Dos hombres. Debo aclarar ante todo que en fin y a mi modo también creo en Dios, es decir, en ese humano que hace ya milenios la vida y el bien sembró, como creo en otro hombre que jugó hasta su nombre por un mundo mejor. Sin ánimo de comparaciones, muestran dos hombres sus corazones. Los dos ya eternos, semidesnudos, barbudos e igualmente mutilados, sanando enfermos, curando heridas, da igual con prescripción. Almas rebeldes brillan sin nacionalidad, sin templos, saltan de fotos y crucifijos y siguen siendo ya por siempre ejemplos. He sabido desde siempre que aquel que amor siempre un ser divino que viste de guerrillero, quien siendo sincero nos muestra a diario el camino, que cada sueño alcanzado y cada sonrisa ha costado dolor. Bien lejos de mitificaciones muestran dos hombres sus corazones. Los dos ya eternos, semidesnudos, barbudos e igualmente mutilados, sanando enfermos, curando heridas, da igual con prescripción o con milagros. Los dos gigantes, enamorados, lejos de Rosario y de compañeros y mis hermanos, hasta la victoria siempre. Amén. De verdad que dos grandes hombres. Seguro. Ciertamente. Y que de verdad que
se respetan y se quieren. Sí, sí, se respetan y se quieren, las dos. Linda canción. Muchas gracias. Ven acá, si nosotros queremos ir a verte, tocar a algún lugar, ¿a dónde podemos ir? Bueno, qué bueno que me haces la pregunta. A ver. Porque precisamente, por estos días, después saldrán las promociones de cuándo será. Tengo mi peña, pero bueno, para no ser tan específico de decir qué día va a ser ahora, uh-huh. Vamos a decir que se produce los segundos sábados de cada mes en la Galería Servando Cabrera Moreno de La Copa. Y digo esto porque hay varios Servando Cabrera que están en paseo. Hay varios Servando Cabrera. El museo. Entonces, en Primera y 42, La Copa, una zona conocida por La Copa, yo pienso que todos los capitalinos conocen ese espacio. Ahí hay un edificio multifuncional donde tiene tres plantas en el centro, en el piso del medio. Hay una galería, la Servando Cabrera, ahí el público se puede encontrar conmigo. El segundo sábado de cada mes hay invitados, hay risa, hay poesía, hay narración oral, y en fin, que se lleguen hasta allí. Hay que ir, ¿verdad, Marta? A compartir conmigo. Yo no sé, a mí me complica porque coincidimos en el día. Yo no puedo invitar a Martica a mi peña, ni ella puede invitarme a la suya, pero estamos ideando algo. Porque es el mismo día. ¿Y a qué hora es? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. A la hora que mataron a Lola. No, pero mira. ¿Algo vamos a hacer? ¿Algo vamos a hacer? Yo creo que se puede. La mía es a las 7, la tuya a las 3. Vamos a ver. Vamos a ajustarnos. Después vamos a pensar en eso. Bueno, ¿seguimos con música? Sí. Tú me dices. Vamos con un tema ahora que se titula La suerte de los gallos. Es una comparación. Una comparación entre un mercenario, es decir, un soldado a sueldo, y un gallo de pelea. Pero yo pienso que la canción se... Casi todas mis canciones se explican por sí mismas, ¿no? Es decir, la letra explica lo que pasa. Y este no es la excepción. Una historia del mundo real, este mundo cargado de bien y mal que me la han contado por el camino. Érase un gallero llamado Juan que entrenaba a sus gallos para matar, pero qué ironía del destino. Una mañana gris allá en su tierra, Juan fue reclutado para la guerra, guerra por dinero y egoísmo. Y cuando pudo al fin reflexionar, entonces fue que Juan vino a notar y sus gallos eran lo mismo. Eran lo mismo. Juan fue arrebatado de su casa para matar a otro de su raza, lejos de su hogar y de sus sueños. Juan se juega la vida para su dueño, lejos de su patria y su bandera. Le envenenaron las espuelas y ahora piensa Juan, pero qué fallo. Corrí la misma suerte de mis gallos. Corrí la misma suerte de mis gallos. Cuando a su pueblo pudo regresar sin una pierna, humillado, sin moral, ya le temblaba hasta la voz. Sin descansar siquiera o saludar, a la jaula de su gallo fue a parar. Y uno por uno allí lo liberó, porque en su propio espejo se miró. Si amas de verdad la libertad, no dejes que te pase lo que a Juan. Mira cómo la vida le enseñó. Como un gallo te entrenan pa' pelear y es por dinero y no por ideal. Recoge tus espuelas y di que no, pero recoge tus espuelas. Juan fue arrebatado de su casa pa' matar a otro de su raza, lejos de su hogar y de sus sueños. Juan se juega la vida pa' su dueño, lejos de su patria y su bandera. Envenenaron las espuelas y ahora piensa Juan, pero qué fallo. Corrí la misma suerte de mis gallos. Corrí la misma suerte de mi gallo. Sin comentarios. Sí, comentario. Te dije, la canción se explicaba por sí misma. La suerte de los gallos. Está muy bueno. No quisiera verme en ese caso. Realmente. Muy bueno, no. No, yo creo que nada. Bueno, los hay. Por eso hice la canción. A los que sí. Los hay. ¿Cómo a los que no? Sí participan de estas cosas. Uh-huh. Bueno, tú tuviste ahora una experiencia última. ¿De qué me hablas? ¿De Venezuela? ¿De Venezuela? Bueno, sí, la sí. Misión, ¿cómo se llama? La misión... Misión Cultura Corazón Adentro. Cultura Eso fue, Corazón Adentro. Sí, fue algo maravilloso, Martica, Luanda. Algo maravilloso realmente para mí. ¿Fue un año? ¿Estuviste un año? 11 meses, uh-huh. 11 meses y un poquito. Impartiendo talleres de apreciación y creación en los cerros de Caracas.
interesante. Muy, muy interesante. Bueno, yo pensé que nosotros íbamos ahí a enriquecer culturalmente un pueblo y me di cuenta que salí enriquecido. Es decir, que regresé a mi país mejor ser humano, mejor persona, mejor artista, mejor todo, Martí, que eso es increíble. Supongo que hayas compuesto algunas canciones de esas de nostalgia acá a Cuba. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Tú imagino. Sabes que eso, nosotros, hablo de los tres, sí. Sabemos muy bien que cuando eso pasa, la patria nos llama, la tierra nos llama. Tienes que soltar eso de alguna forma. Sí, yo hice una canción que se llama así precisamente, Un Canto a Cuba. Mira. Un Canto a Cuba y frente al hotel habían volcanes, me sentaba a contemplar el paisaje. Pero mirando los volcanes le cantaba las palmas y le cantaba los ríos. Tenemos tiempo para una más, ¿verdad, Matica? Sí, creo que sí, ¿cómo que no? Canto a Cuba. Mi pasión por ti no cabe en este canto, en este canto. Trato apenas de decirte que te amo tanto, que te amo tanto. Hoy te siento desde lejos y tu encanto es aún más mío. Hoy me siento sol, cierra y bohío. Como madre tierna, prepárate mi jolongo para el camino. Me pusiste mariposas blancas en lugar de pan y vino. Me diste como resguardo un zunzun. Cubriste con pinceladas de amor mi rostro de rojo, blanco y azul. Y ahora ya sé que no hay nada igual a tu ceiba y tu río. Y también porque siento tu mano en mi mano en noches de hielo y no siento frío. Sabes bien que no me traigo el alma. Sueño anclado allá en tus palmas. No quiero las llaves de mi ciudad. Yo puedo mirar desde el horizonte las puertas abiertas de par en par y el mar. Y ahora ya sé por qué no hay nada igual a tu ceiba y tu río. Porque siento tu mano en mi mano en noches de hielo y no siento frío. Mi pasión por ti no cabe en este canto, trato apenas de decirte que te amo tanto, que te amo tanto. ¿Qué te pareció? Como se extraña, como yo se extraña la tierra. No hay nada. Me emociona mucho mejor cuando canto esta canción. No, hemos tenido los tres la experiencia, sí, de estar lejos y te de digo la que de se hecho, extraña. Ahora mismo estoy muy, muy emocionado. Cada vez que la canto me pasa lo mismo. El sol, sí. El mar. Las palmeras. La gente, las palmeras. El pueblo. El cubaneo, como decimos. El cubaneo, se extraña muchísimo. Se extraña muchísimo. En fin, la tierra. En fin, la tierra. La tierra que nos vio nacer y crecer y que de la que somos parte. Bueno, pues yo pienso ya, que no ha habido nada mejor hoy que haber compartido este espacio entre manos contigo, de con esas canciones preciosas que haces, pero hay que cantar la del final. No te puedes escapar. Mira, préstame esa, que ya está conectada. Sí. ¿Y cómo hacerla con esa?
aunque las cosas cambien de color, no importa, pase el tiempo. Las cosas suelen transformarse siempre al caminar, pero tras la guitarra siempre habrá una voz más vista o más perdida por la incomprensión de ser uno que siente como en otro tiempo fue también. También corazones que hoy se sienten detenidos, aunque sean otros tiempos hoy y mañana será también. Se sigue conversando con el mar, aunque las cosas cambien de color, no importa, pase el tiempo. No importa la palabra que se diga para amar, pues siempre que se cante con el corazón, habrá un sentido atento para la emoción.